¿Qué onda, Timmy? ¿Cómo han estado? Muy bienvenidos. Muy ustedes, sean muy. ¿Eh? Sean bienvenidos a The Forest. Y pues para el día de hoy tenemos unas actividades recreativas muy bonitas en este día de campamento. Entre las que incluye terminar nuestra zona de conejos. Ya puse las primeras jaulas, tenemos tres jaulas llenas. Bueno, no están llenas, de hecho caben 7 conejos a cada jaula. Pero como nada más necesitamos 2 por jaula para que se reproduzcan, bueno, pues 2 por cada una. Y de esta manera tenemos más posibilidades de que salgan conejitos y tener más. Ahora, lo que voy a hacer es ponerles un techo y hacer lo mismo. Está todo choco este pedo. Hacer lo mismo, colocar conejo, otras jaulas encima y así tener el doble de producción. Ok, entonces vamos rápidamente a talar. No vamos a talar, no me acordaba que teníamos esto aquí. Entonces nada más vamos a terminar. Wow, ¿qué estoy haciendo? Ah, qué bruto. ¡Yay! Tenemos 2 conejos menos. Por aquí se escaparon. No sé qué les hice. Jeje. Ah, fuck. Bueno, error involuntario. Y listo. Ya tenemos nuestra área de conejos. Nada más para que sea un poquito más claro, vamos a colocar dónde está adornos, están aquí. Que gire la cabeza ahí. La puse al revés, qué bruto. Ni paper. Y la otra va aquí. ¿Me está viendo a mí? Creo que sí, si no... No, está al revés también. ¡Yay! Soy inteligente, me di cuenta. Está hacia allá. Aquí. Y listo. Ok, bueno, igual les digo, ya tenemos nuestro inicio. Hay que conseguir otros 2 conejos más porque perdí los 2 que ya teníamos. Pero bueno, eso será aparte, ¿ok? Bueno, ya entre capítulos, porque va a ser lo mismo, voy a poner las trampas arriba, los voy a rellenar de sticks, todo esto, hasta acá. Y ya tendríamos nuestro set de jaulas. Aquí nada más pondría unos racks para que seque la carne, para tener siempre esa carne seca. Y de este lado también racks de pieles de conejo. Y probablemente en algún futuro, tapicemos el piso de la cabaña de piel de conejo para tener un bonito tapete. Ahora, bueno, en la base, en la casa, ya ahí va. Ya terminé de hacer varios adornos. Y los racks con armadura, ahí están completos. Bueno, a este creo que le falta una pieza. Y al de venado sí le faltan bastantes. Tengo 8 de 10. El de hueso sí está completo. Esa es la armadura de hueso completa. Con todas las posiciones, con la máscara. Está perfecto. Y el día está especial para sentarnos un ratito a admirar. Si tuviéramos una cheve, estaría mamalón. Pero no. Ah, se ven chidos. Me gusta, me encanta que... Eso es como que lo chido de este juego, que se ve un poquito natural el piso, toda la cabaña. O sea, no se ve perfecto, no se ve literalmente un cuadro que... tienes que rellenar la textura de los lugares es más natural, sí, por decirlo. ¿Qué más? Un update entre capítulos. Fui atacado varias veces por caníbales. Entonces, lo que terminé haciendo de este lado fue una pequeña chimenea para tener un lugar donde estar consiguiendo huesos de este lado. Aquí nada más llegamos y aquí no puedo accesar más allá, así tendría que agacharme para poder caber. El techo evita que me acerque demasiado y me termine quemando. Y de este lado, bueno, les dije que iba a tener el muro de la venganza o el muro de los trofeos adentro de la cabaña. Decidí agregarlo aquí. Entonces, cada una de las lámparas que ven aquí y cada uno de los mazos es un caníbal.
Es un caníbal derrotado. La vez pasada me atacaron 7 caníbales con mazo. ¿Y cuántos fueron? Creo que cráneos eran 1, 2, aquellos dos también son. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caníbales que fueron derrotados al intentar atacarme. Lo que quiero hacer ahora también es construir algunas trampas porque se está volviendo necesario crear... me quedé sin árboles aquí para usar esta. No lo pensé muy bien. Se está volviendo necesario atrapar caníbales en esta área porque por aquí están atacando cada rato. De hecho, lo que hice en estas dos esquinas fue crear unas dos trampas de feliz cumpleaños. Una aquí y la otra acá porque por aquí es donde están bajando los caníbales en las noches. Justo rodean toda esta área y terminan atacando por aquí cuando esto es algo a talar. Entonces no tengo que tener mucho cuidado con eso. Aquí entonces voy a colocar dos trampas. Una, no, esta no. La de una trampa de nudo para que los caníbales al pasar aquí queden atrapados. Y voy a colocar una trampa de caída, que es este otra. La vamos a poner justo contra ese árbol para que si el caníbal pasa aquí, ¡pum!, les caiga encima el... ¿cómo se llama? El tronco con picos y ahí terminen. Ah, tengo hambre, tengo comida seca. Sí, me tengo comiendo de calorías porque no quiero gastar de más. Sí, sí necesito calorías. Les digo, bueno, otra cosa de las que tengo que estar cuidando aquí en este juego es estar seguro de que las calorías son suficientes, que no tienes hambre, porque necesitamos construir nuestra fuerza a final de cuentas. Entonces sí es algo muy importante siempre tenerlo en cuenta. Aquí vamos a ver esto. Tengo dos, me falta una cuerda, pero eso lo consigo más de rato. O por mientras, en lo que nos sube el carrito, porque lo vamos a ocupar. Creo, otra cosa que creo que nos quedamos a medias, creo que aquella bandera roja significa que hay una cueva que no terminamos de explorar. Ahorita lo voy a ir a ver. Pero bueno, déjenme termino las trampas porque necesito conseguir tantita cuerda y nos vemos en un segundo. La ventaja, bueno, casi no se ve porque está oscuro y no quiero traer el encendedor encendido. Pero bueno, justo por eso. No sé si lo ven allá, pero ahí está el caníbal. Y de noche si no está chido. Wow, porque ya llegaron varios más detrás de él. Bueno, la ventaja es que nuestra base, ahí es donde ven el pin, está muy cerca del campamento principal de los caníbales. Y en los campamentos es muy sencillo. ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron! ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, vamos a ver, vamos a probar las trampas. En el campamento principal es muy sencillo. ¡Oh, su madre! Encontrar cuerda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me dejes seguir, no me dejes seguirme, mamá. ¡Wow! ¡Ole! Ven, sígueme, sígueme. Aquí estoy, aquí estoy. Ven. Ah, cobarde. Y ahí vienen los demás. Acá estoy, síganme. Ok, aquí está la trampa de feliz cumpleaños. Ojalá vengan por aquí. ¿Qué fue? ¿Se acobardaron? Ni modo. Ah, la intención era buena, se los juro. Entonces, bueno, vamos a terminar de construir la trampa y vamos a explorar aquella bandera roja de por allí. Aquí ya están construidas las dos trampas, al menos estas dos. Una es esta, la que digo, esta es la del tronco de caída. Si los caníbales quieren atacarnos y pasan justo por aquí, ¡pum!, les cae el tronco encima. Y de este lado, si pasan justo por aquí, los van a quedar colgados cabeza abajo. O boca abajo. Van a quedar colgados los pies. Entonces, esa es una gran ventaja. Digo, lamentablemente con esa trampa se liberan si hay otros caníbales cercanos porque les ayudan. Pero eso ya es independiente. Aquí de este lado coloqué un recolector de ¿cómo se llama? Savia. Esta puerta me frustra porque eso. El candado tienes que estar en cierto ángulo para poder abrirlo. Porque si no, no se dejan, no sé qué pedo. Entonces, bueno, eso está gigante. Y lo que voy a hacer aquí también, antes de irme, voy a colocar unas pequeñas paredes de piedra.
porque quiero obligar a los caníbales a que sí o sí tengan que pasar por las trampas, al menos de que si se ven la necesidad de caminar por aquí, tengan que correr hacia allá, evitar que caminen fuera de... No van a ser muchas paredes, nada más es evitar que o lograr... Bueno, voy a ver si tienen que saltar o si prefieren tomar el camino más sencillo y pasar por la trampa, cada vez que sea necesario. Igual de este lado voy a, nada más voy a bloquear lo que está un poquito más lejos de la curva para que tengan que pasar a fuerza por ahí. Y ver si es necesario o no. Vamos a ponerlo aquí, más o menos aquí. Vamos a poner hasta acá, hasta el árbol. Digo, probablemente no funcione, pero sea bonito. ¿Sí o no? Vamos a hacer aquí, listo. Ok, vámonos camino hacia la bandera y nos vemos llegando, Timmy's. Es más difícil de lo que parece atraer a estos güeyes. Wow. Y aquí está la trampa. Ven, ven, ven por la trampa, ven por la trampa. Ven acá, ven acá, ven acá, vengan acá. ¡Oh, perfecto! Dos por uno, mis estimados. Dos por uno. Eso es nuevo. Nunca me había tocado. ¡Hey! Eso es un bonus. Bueno, vamos a utilizar por mientras nuestra sala de trofeos. Vamos a actualizarla un poco. ¿Y cómo sirve esto? Vamos a llegar aquí. Vamos a iniciar nuestra fogata. Y dejar caer a nuestro primer mutante. Bueno, no es cierto, no es mutante, ese es un caníbal nada más. Y de este lado vamos por nuestro segundo amigo. Allá se ve otro a lo lejos, pero lo ignoraremos por mientras. ¡No me pegues, no me pegues, no me pegues! ¡Ah! ¡Déjame, déjame paz, déjame paz! Vamos a ver si puedo activar la trampa una vez más. Y... ¡No, no puedo! ¡Vámonos! Vamos a ver si me sigue, me sigue. ¿Dónde se fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya estás. Sí, bueno, eso le parece, solo aquí le parece. Aquí, aquí, aquí atrás. Aquí, aquí es donde estás. Ven acá, ven acá. Ven aquí conmigo. ¡Ey! Vamos a ver, el otro güey ya desapareció. ¡Ven! Ah, voy a tener que forzarlo. Ahí viene, ya viene. Ah, no se acercó. Gracias. Ahí esperamos un rato. Gracias. Ahorita vengo. De este lado, antes de que se parezca a todos los huesos. El cráneo. Bueno, lo que he estado cuando es que los cráneos desaparecen más rápido que todo lo demás. ¿Qué lloras tú? ¡Ay, güey! ¡Espérate! ¿Se puede girar? No, no se puede girar. Perfecto. Ya, tranquilo, 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 tranquilo. Listo. Wow. No rearme la trampa si quieren mantener el cadáver. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Tengo hambre. Vamos a comer. Ah, bueno, aprovechando que estoy de regreso aquí. Y sí, listo. Y de este lado vamos a poner nuestra siguiente lámpara. Bueno, debieron haber sido dos lámparas más, pero un cráneo desapareció. Porque no sé por qué los cráneos desaparecen más rápido que todo lo demás. Y el otro desapareció porque armé la trampa mientras estaba colgado. No sabía que se podía hacer eso. Entonces, si tienen eso, tengan cuidado, no rearmen la trampa mientras esté un caníbal colgado porque lo van a perder. Bueno, ahorita vengo, Timmy, nos vemos en las cuevas. Ok,
Ya llegamos a la cueva. Es una cueva, parece ser que habíamos empezado, pero no había terminado. Si se fijan, justo donde está el pin rojo, abajo a la derecha, todavía hay una sección que no se ha explorado. Entonces vamos hacia allá, en la oscuridad. Ahí había alcohol, aquí está alcohol. Y creo que voy a sacar mejor la lámpara. ¿Dónde está? Creo que aquí ya había estado. Sí, me suena aquí que yo conseguí la casetera en esta área. Vamos a ver rápidamente. Sí, aquí ya había estado, aquí ya, ya había entrado. ¿O no? No, se me hace que... Ah, no, parece no. Está cerrada las maletas, pero según yo, a ver, si ya tengo la casetera. Sí, ya tengo, entonces sí, no, quién sabe. Se reiniciaron las maletas, más no... Más ya había estado aquí. Bueno, a caballo regalado. Ok, vamos rápidamente a obtener todo lo necesario. Y largarnos a seguir explorando el resto de la cueva. Más cuerda, perfecto. Cuerda, cuerda. Aquí abajo no hay nada. Vamos para acá. La batería ya está dando de sí, ya se ve más leve la lámpara, entonces lo que voy a hacer es 8%. Sí, vamos a utilizar esto y esto y... Ahí está, perfecto. O sea, tengo un mendigo encendedor ilimitado, pero una lámpara que... A baterías que debería durar un poco más, durar una nada. Vamos a ver, aquí había estado... Parece que sí, pero aquí hay un dibujo de Timmy. Timmy triste porque lo lleva a su primer día de cacería. Ah, no, porque perdió su robot. Qué güey. No había entendido el dibujo. No, no había visto que en la mano de Timmy tenía. El pequeño Timmy tiene. A ver, vamos a verlo. El mono rojo es el caníbal. Y ahí Timmy está viendo cómo se ve su monito destruido. Y ahora más le quedan. Un brazo y una cabeza. Un brazo, una pierna y la cabeza. Eso significa que está triste el pobre Timmy, pero sigue vivo. Y acá con el robot, ¿dónde está? El juguete de Timmy. Todavía no tiene la cabeza, significa que podemos combinarlo. Listo. Ok, ahí va. Barra de energía ya tenemos. Vamos a pasar para acá. Y pasa algo muy feo. Seguimos avanzando como si no hubiéramos visto nada. Vamos a ver de este lado. ¿Qué encontramos? Wow. Hola. ¿Qué pedo? Ok, esto se está volviendo algo muy raro. Por acá. Mamalón. Eso sí nunca me había pasado. Pero por acá escucho otro. Escucho lágrimas o algo así. Bueno, no lágrimas, lamentos. Las lágrimas no los puedo escuchar. Escucho los lamentos de alguien.
Ok, parece ser un paso sin salida. A ver, vamos a poder subir hasta allá. Sí, no, no hay pasada aquí. Hasta aquí llega la cueva. Es un derrumbe y parece ser que era la conexión con la otra sección de la cueva. Ah, ya. Es donde está. Parece ser que del otro lado de esta cueva es donde está la fogata donde están como tres cuerpos tirados y luego está la salida. Hay una cuerda para salir, creo que es eso. Digo, me suena. Al menos me suena algo. Me suena algo así y por como se ve en el mapa parece. Digo, parece ser que sí. De este lado, como quiera, parece que hay algo más. Vamos a ver. Porque acá a la derecha parece ver que se. Veo agua en el mapa y veo agua en la pea enfrente de mí. Hay un pobre bastardo debajo del agua. De este lado. Vamos a ver qué hay. Extrañamente ahí dice que debe haber una fogata, el agua. Al menos las gráficas del agua dicen que de aquel lado hay una fogata. Parece ser que ahí es un pequeño error gráfico que debería ser corregido. O parece ser que el agua no detecta que existe la pared, nada más está reflejando. A lo mejor de aquel lado hay una conexión con otro lado de la cueva. Y por eso lo toma con otra cueva o del juego. Y lo toma como que debería haber algo. Chido. Vamos a ver algo más aquí. Lo que sí está bien chido son los efectos del agua, me encanta. No, este juego me encanta. Está con madre. Tengo frío y estoy mojado. Yay. No, parece que no había nada ahí. Como hacer una cueva sin salida. Creo que ya me dijo el juego que ya la he terminado de explorar. Vamos a ver cosas por hacer. Necesito comer, necesito comer comida. ¿Y si vamos a comer comida? Comer conejo. Y vamos a hacer una fogata, conseguir los huesos de aquellos dos bueyes y largarnos de aquí. Oh, odio los malditos murciélagos. Los odio. Ok, listo, ya estamos fuera de la cueva. Ya marcamos cómo completada la cuevita. Ahora sí, ¿qué sigue por hacer? ¿A dónde vamos a investigar? Hay una cueva allá por el norte, a la izquierda, vamos hacia allá. Sería. Esas tres cuevas ya están exploradas, por lo que sé. Allá hay un ancla. Eso sí no he ido a ver. Vamos para allá. Necesito mi brújula. Mi confiable brújula. Acá está. No, es un explosivo, eso no lo quiero. Quiero esto, el compás. Y el mapa me dice que debo de ir hacia allá, al oeste. Vamos para allá. Atravesando esta sección de cabañas. Bueno, no son cabañas, son más. ¿Cómo decirlo? Ah, aquí es donde estaba la foto, sí es cierto. Que dijimos de que tengo que estar buscando los lugares de las fotos para encontrar piezas de una pistola antigua, por lo que vi. Burbum, de este lado, ¿qué hay aquí? Ah, aquí hay una. Una olla vieja que la necesito llenar de agua para tener una manera más sencilla de conseguir agua en caso de que ahí hay muchos pesos. Tengo una idea. Tengo una idea. Vamos a ver si. ¡Hey! ¡A huevo! Pescador comercial, un nuevo logro. ¿Dónde están los peces muertos? ¿Qué pedo? No hay ni un pez muerto. Me dijo que había conseguido un logro, pero no hay ni un pez. Mamalón. Ni modo. Larguémonos de aquí. Gracias por no servir de nada. Tu muerte.
Necesito la piel para el último pedazo de la armadura. Entonces vamos a hacerla. Y la carne nunca está de más. También necesito estar consiguiendo las cabezas de trofeo de los animales para pegarlos en el dentro de la cabaña. Tengo nada más de venado, falta. Bueno, falta conejo, ardilla, mapache. ¿Qué más me he encontrado? La tortuga. Bastantitos. Vamos por buen camino. Sí, vamos por buen camino. Hay que seguir hacia acá. De este lado. Ah, aquí está el yate. Que sí habíamos venido para acá hace mucho. Aquí hay un cassette y una foto. No me acuerdo si había conseguido esto. Ah, no, sí. Uy, ya hablé madre. Bueno, no es cierto, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Aquí esto, vamos a ver si conseguimos aquí, aquí, ta, ta, ta. Un tiburón muerto. De este lado, ¿hay manera de subir por aquí? Parece ser que sí. Vamos a ver qué hay en aquel árbol. Por aquí hay más maletas, medicina. Pelotas de tenis no me sirven absolutamente de nada. Y para allá. Ok. Tortuga. Ocupo recolectar. Sí, sorry, tortuga. Necesito el caparazón. Me dio una cabeza de tortuga también. Extrañamente no se parece más a la tortuga. La tortuga de tierra que la tortuga marina. Vamos a buscarla por aquí. A través de aquí sin matarme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Oh! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Tranquilo. ¡No! ¡Ah, shit! Ah, bueno, tenemos que hacer el camino largo. O mejor dicho, regresar por acá. O sea, ah, sí, ya puedo subir. Ay, ra, ra, ra. ¿Qué se le va a hacer? Pero la ventaja es que estamos cerquita del ancla que se veía en el mapa. Pero quiero revisar aquel árbol a ver qué hay. Se ve muy bien para ser una base. Pues está. Bueno, está medio lejos de los árboles. Entonces habría que ser. Tendrías que estar haciendo mucho viaje de ida y vuelta para conseguir toda la cantidad de árboles que necesitas estar. Bueno, tener. Necesitamos comida, raw fresh, seco, listo. Ah, pero como está en una zona protegible, por así decirlo. Sí creo que valga la pena en algún punto crearlo. Tienes bayas venenosas, tienes plantas medicinales, tienes caníbales que de repente vienen por acá, hay lodo, sí, muchos caníbales. Y aquí del árbol, ah, con madre. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Mi última dinamita. No, parece ser que sí tengo que activarla antes de ponerla. Hay que encenderla y luego ponerla. Y alejémonos tantito. La cabeza está dura. Aquí. ¡Wow! ¡Oh, su pinche madre! Y hay un cráneo. Balas y otro pedazo de la pistola. ¡Yay! Y eso será todo por hoy, Timmy. Espero que les haya gustado el capítulo. Ah, muchas cosas por hacer, muchas cosas que hacer en nuestra base de aquel lado. Ah, pero ahí la llevamos poco a poco. El próximo capítulo quiero explorar todavía más del mapa. Estamos un poquito cerca de la parte. Nada más estamos. Nos hemos dedicado nada más a la parte sur. Todavía falta mucho hacia arriba. Ahí tenemos una cueva que se ve medio visible en la parte norte. Ah, quizás es lo siguiente que quiero ir. Pero bueno, eso será para la próxima, Timis. Espero que les haya gustado. Ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Si les gusta lo que hago, denle like. Si no, mándenme la fregada. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.